Hey, cubo raza, nada, aquí andamos. Pues nada más les quería decir que hoy me levanté bien temprano porque fui a la pulga aquí en Menlo, Pensilvania, y pues quería ver si vendían frijoles tiernos porque ya llevo casi un año buscándolo y no lo encuentro. Fui a Reading a buscar si había frijoles tiernos, no hay. Y pues hoy ya me levanté bien temprano para ir allá en la pulga. Y pues, ¿qué creen? Sí, encontré frijoles tiernos, raza, miren. Mira, esta cajita de aquí me salió en $30. Quizás está un poco caro y todo. Pues como ustedes saben, aquí en Estados Unidos, pues casi no es normal que lo venden en las tiendas, en el Walmart, en el Wise, en el Giant y otras tiendas más. Por eso quizás está un poco caro y creo que los americanos no les gustan los frijoles, yo no sé. Pues por eso quizás me salió un poco caro, pero vale la pena porque nada más una vez al año lo venden. Por eso estoy muy feliz porque creo que mi mujer va a hacer este tamal de frijol, no sé, algo así me dijo. Pero está muy bueno para hacer carne asada y todo eso. Mira, le voy a mostrar cómo es. No sé si logra enfocar la cámara. Mira, o sea, esto de aquí son los frijoles tiernos. También esto de aquí, mira. También esto de aquí le voy a mostrar cómo era, o sea, mire. Miren, ah, su mecha está bien tierno, raza. Esto de aquí vale oro, pues como les dije, pero casi no lo venden aquí en las tiendas. Y pues vayan por sus frijoles tiernos, aprovechen ahorita que todavía hay, creo que quedó como dos cajitas así como de estos allá en la pulga. Si lo quieren ir a comprar, vayan ahorita, aprovechenlo, porque no sé si la otra semana lo vayan a vender todavía. Y pues yo voy a hacer una carnita asada, creo. Y nos vemos para la próxima, raza. Así que ya lo saben, es like. Si no, nos vemos para la próxima.